at her. She's so fine. I said, baby, I've been looking at you. I said, baby, I've been looking at you. Cause every time I try to talk to you, I get no luck sitting next to you. Babe, I realize that, that I'm the same old thing you've been wanting. You've been looking for me. Yeah. Oh, girl, and I'm the same old thing you've been wanting. You've been looking for me. You gotta admit that, girl. Every time I see you, yeah. And chills down my spine. Chills down my You're spine, so fine, girl. Girl. I said every time I see you, you send chills down my spine. But I love to know you well, well, well. Seeing you makes me feel so good. All down is so good. Marcos Capdepón, yo soy el gerente de negocios agro de YPF. Para mí es un orgullo estar hoy en Formosa inaugurando este centro de distribución YPF directo a la Berinfran. Nosotros venimos recorriendo el país, cerrando un año, completando 105 centros de distribución y es parte de un plan estratégico que venimos diseñando hace 7-10 años, en donde pretendíamos estar en todas las provincias, cerca del productor y con un nivel logístico operativo de calidad de servicios muy alto. Con esto es el origen del negocio, de una red única, con una forma única de operar, con representantes de la firma que se conectan en red y que van a potenciar sin duda toda la energía que tiene YPF en función de aplicar y de ayudar al productor agropecuario y a todas las economías regionales a que crezcan junto con la compañía. YPF Directo es un crisol de 105 mosaicos repartidos en todo el país, desde el norte en Jujuy hasta el sur de Neuquén. Hemos dividido el país en esos mosaicos y hemos estudiado qué es lo que hace falta en cada uno de esos mosaicos, no solamente a nivel de inversión del punto de vista empresarial, sino también qué es lo que necesita ese cliente. Y cuando hablamos de cliente, hablamos de una gran diversidad de clientes, principalmente productores, pero también transportistas, industriales, gente que necesite energía y, o cualquiera de los productos que nosotros ofrecemos, principalmente fertilizantes, fitosanitarios, herbicidas, insecticidas, gasoil y también lubricantes. Bueno, para nosotros completar el mosaico de la provincia de Formosa hoy es realmente completar la cobertura de una provincia como esta, Formosa, que sin duda para nosotros tiene un futuro muy promisorio. Estamos muy contentos de tener a nuestros dos grandes representantes que cubran toda la provincia y que nos garanticen de alguna manera que todo cliente que necesite productos y servicios de YPF los tenga cerca
pueda acceder rápidamente y principalmente nos imagine a nosotros como el gran proveedor a lo largo del tiempo. Para nosotros, sin duda, todos nuestros representantes a lo largo del país los llamamos socios estratégicos. Son familias que nos vienen acompañando hace más de 50 años, en muchos casos, y con distintas generaciones, en algunos casos es la segunda, la tercera y la cuarta generación. Ellos invierten en su tierra, piensan en sus clientes, saben lo que necesitan porque viven en el mismo lugar donde sus clientes viven y definitivamente son los que pueden ayudarnos a acercarnos a esos clientes, abastecerlos y darles lo que necesitan y adivinar qué es lo que van a necesitar en los próximos años. Nuestra apuesta justamente es a estar por mucho tiempo con un cliente que inevitablemente va a cambiar porque el mundo está cambiando muy rápidamente y queremos adelantarnos a esas necesidades para que siempre nos elijan a nosotros. Bueno, mi nombre es Jorge Infram, soy propietario de la empresa Laver Combustibles, es una empresa familiar que se constituyó en el año 1970 en la localidad de General Belgrano. En esa época era Castaño Juez, después pasó actualmente a General Belgrano. Como te decía, es una empresa familiar que empezamos a trabajar en la línea de estación de servicio con la compañía YPF. En esa oportunidad era, en esos años, digamos, era todo un sacrificio tener productos porque los caminos eran totalmente de tierra, no había asfalto, no, las distancias de Formosa capital a esa zona, totalmente cuando llovía y cuando no llovía tampoco, se demoraba hasta un día para llegar de un punto a otro. Bueno, después, obviamente, como todo fue mejorando, también nosotros dimos un paso y fundamos la otra YPF en la localidad de Palo Santo. Es netamente ligado a las industrias, al agro y al transporte y a la fábrica, mejor dicho. Nosotros ingresamos en la empresa en el año 1972 con la primera estación de servicio de General Belgrano. Luego, en el año 1982, con otra estación de servicio en Palo Santo. Y en el año 2001, también en Palo Santo, con YPF Directo de YPF, de la cual ahora hemos hecho base acá en la capital de la provincia. También continuamos con los combustibles allá en Palo Santo, pero acá está más integrado con lubricantes, fertilizantes, agroquímicos. Y nos sentimos muy orgullosos porque es una trayectoria de toda la familia, nuestros hijos y nosotros, mi esposo y yo. Hola, soy Juan Jorge Infran Alaver, socio gerente de la firma Alaver María Antonia. En este emprendimiento, ¿no es cierto?, que es el YPF Directo, es una nueva unidad de negocio dentro de la compañía, compañía YPF. Está destinado justamente a lo que es la parte del agro, la industria, el transporte y todos los entes del gobierno nacional, provincial y municipal. Justamente es una unidad de negocio que nació, ¿no es cierto?, en el año 2001 para empezar a incorporar una calidad, servicio a lo que es la parte del agro, para que el productor agropecuario, cuando tenga que producir en los campos, la industria necesite llevar la madera, lo que fuera importante, digamos, para ello, para el desarrollo, estamos nosotros ahí llevándole
justamente el combustible a los lugares, a las industrias que ellos tienen, en los lugares donde ellos habitualmente necesitan de la rapidez, de la agilidad y del servicio y la entrega en todos los productos, ya sea combustible, lubricante, fertilizante y agroquímicos. El plan recién comienza. Esto fue la inauguración de la infraestructura. Esta infraestructura, cuando la vengan a visitar, se van a encontrar con un showroom impresionante, y lo que sigue a continuación son charlas, capacitaciones, asesoramientos, reuniones. Seguramente muchas autoridades de distintos órdenes van a pasar por estos IPF directos. Lo más importante es que nuestros clientes sientan que la compañía los está mimando, los está acompañando. Seguramente va a haber más planes de financiamiento. Vamos a ver si conseguimos hacer también planes junto con la provincia y junto con la nación para ayudar también al productor a que pueda mejorar su producción. Y vamos a tratar de darles la mayor cantidad de productos y servicios que ellos necesitan. Y para eso tenemos que estar cerca del cliente para realmente saber lo que necesita. Bueno, a la gente que obviamente que ya nos conoce, a los amigos, que vengan a visitarnos, que vengan a encontrarse acá con la gente capacitada, con los ingenieros agrónomos, para que planteen sus dudas y también sugerencias de parte de ellos, que está abierto, que también a nosotros eso nos viene muy bien para mejorar día a día. Y bueno, y a los que no son clientes, igualmente las veces que quieran, estamos disponibles para cualquier consulta o cualquier sugerencia que nos puedan hacer en todo lo que es este rubro. Como representante de YPF, y hablo por todos los que están presentes aquí y los que no están, estamos tremendamente orgullosos que una familia formoseña haya invertido y nos acompañe con un proyecto que realmente es muy ambicioso. Cuando soñamos con este proyecto, recuerdo que eran pocos los corajudos que se animaban a apostar. Hoy, no solamente la familia Infran Alaber está terminando un proyecto que comenzó hace 10 años, sino que está empezando uno nuevo, y ese nuevo es apostar al servicio, apostar a la cercanía, apostar a la integralidad, apostar a la logística, pero sobre todo se está apostando a través de sus hijos, sus nietos, y esperamos que también ellos puedan estar cerca de los hijos y los nietos de nuestros clientes dentro de 10 o 20 años. Así que los felicito, muy orgulloso de estar aquí, e invito a todas las personas que nos escuchan a que vengan a visitarlo, porque realmente vale la pena. Yo quiero agradecer primero, obviamente, esto es una empresa familiar que vienen de mis abuelos, a mi abuelo Juan, a mi abuela María, de parte de mi mamá, de parte de mi papá Ana y Nelson, al contador Francisco Enrique Miranda, que hoy ya no está con nosotros, también obviamente a mis padres, a todos mis hermanos, a mi mujer que día a día estaba bancándonos en esperarte para comer, para estar. A veces uno sale de todo lo que es esta parte, y bueno, le agradezco a ella también, y a mis hijos que obviamente que ellos también están esperando que uno vaya a la casa, y bueno, todo esto sin ellos no hubiera sido posible.